Habitantes de los sectores cercanos a la División para el Almacenamiento y Control de Químicos y Explosivos de Acoquerce, en Puerto Cabello, denunciaron que en esas instalaciones se han estado quemando y enterrando alimentos, un proceso que desprende malos olores que se sienten en sus comunidades día y noche. Un equipo de Últimas Noticias se trasladó a la zona para constatar la denuncia de las comunidades y de representantes del Consejo Legislativo de Carabobo, quienes afirman que ahí se han estado destruyendo 160.000 toneladas de alimentos importados por Pedeval. Después que Deyalixa tuvo la denunció pues, la broma del caso de los olores, aproximadamente hubo, hace 3 semanas atrás pegó un olor poquitico, no pegó mucho. Pero al tiempo, después habían unos olores demasiado fuertes, o sea que todo el mundo salía y decía, ay, oye, estos olores fuertes, bastante horrible, horrible. Supuestamente yo no sabía por qué los olores fuertes, me vine enterando fue después porque habían comidas ahí enterradas, depositadas, podría de Pedeval. No sabía, me enteré por cuestión de rumores de la gente. Y o sea, después me enteré hace unos días que ya los olores dejaron de pegar porque estaban enterrando los containers, no lo estaban quemando, lo estaban enterrando. Sí, hace como 5 meses más o menos, sí, los olores eran insoportables. Prácticamente los olores llegaban de las 6 de la tarde, o sea, ahí eran las 11, 12, 1 de la mañana y esos olores fuertísimos, fuertísimos. Al siguiente día se calmaba el olor, pero ya para el siguiente día, a las 6 de la tarde, comenzaban otra vez los olores. La denuncia que hizo fue de Yalixa, o sea, esperamos que los olores, o sea, no se visen más olores, pues porque prácticamente todos los que vivimos aquí tienen niños. Y esos olores le afectan, porque por lo menos yo tengo 3 niños y son asmáticos y afecta. Entonces nosotros lo que queremos, o sea, yo, lo que queremos nosotros aquí es que se eviten esos olores fuertes, pues porque aquí hay demasiados niños, aquí viven bastantes niños. Y eso le afecta no tanto a uno, la persona grande, a los niños que le afecta más. Pues. Tenemos un negativo, o sea, de hecho dijimos que están enterrando la comida ahí en ese lugar. Podría que sea un centro militar, un centro de armamento explosivo. Se llama que un centro de entrenamiento de armas militares. Bueno, pero el olor, como dice, el olor a pólvora quemada cuando detonan las armas para probarla, no es igual a la carne al alimento podrido, porque es indiscutible. Por eso que la comunidad, tanto de los lanceros, de Morillo y de Vista al Mar, y la gente de Santa Lucía, nos pudimos averiguar de dónde salían esos olores, qué era lo que estaban ahí. Y nos dimos cuenta que era la comida dañada que estaba en los contenedores. Ah, eso huele como a perro podrido. Porque sinceramente no se le puede comparar a otra cosa, porque cuando tú agarras a un perro muerto y lo metes en una bolsa plástica y lo tiras por allá, y cuando pega la brisa empieza a ser el olor en ese mundo. Eso es así. Bueno, mira, hace algún tiempo para acá se han estado presentando olores muy fuertes aquí en la organización. Cuando hubo la primera vez fue cuando se supo lo de la comida podrida de Pedeval, que se estaban efectuando cremaciones aquí en el Sedimaque y estos olores eran insoportables acá. Eso cesó por un tiempo, ahora últimamente, por lo menos antier y ayer, se volvieron a presentar los olores de la misma manera, donde huelía carne podrida, carne cremada, ¿ve? Y eso más que todo en la noche. Claro, aquí la corriente de aire soplan hacia esta urbanización, hasta este lado, y todo se concentra acá. Claro. También, como muchas veces, también los olores de la refinería vienen a parar acá también a Vista Mar. Que se tome acción al respecto y de una vez por todas. Y si hay algo que quemar, que busquen otra parte donde quemar eso, bien lejos de aquí. Porque eso no está perjudicando aquí a niños, a adultos, a todos. Aquí últimamente ha habido hasta muchos casos de alergias que no se presentaban aquí en niños y jóvenes. Y yo digo que yo vino que es por eso, motivado tanta quemadera de tanta basura, tanta cosa, tanto de aquel lado como de la refinería también. Desde las instalaciones de Acoquerce, el sargento Carlos Enrique Hernández informó que no se están eliminando alimentos de ningún tipo. Sin embargo, se pudo constatar la presencia de camiones rotulados con el logo de Pedeval, así como de cientos de contenedores vacíos que, según el sargento Hernández, cargaban maquinarias para la construcción, que serían entregados por el Ejecutivo Nacional.